Oh. <laughs> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Caminando por la Cultura. En esta ocasión estamos con Aldo Sánchez. Aldo, ¿cómo estás del Museo del Estanquillo? Qué gusto verte por aquí. ¿Qué tal? Cuéntanos, Gracias qué tal. Por la invitación. Excelente, muy bien, pues bienvenido. Pues eh, aprovechando esta invitación para, para decirle a toda la población que no ha tenido la oportunidad de conocer el Museo del Estanquillo que vengan y que conozcan pues, una de las colecciones más interesantes de, de México. Um, de uno de los escritores pues, más peculiares, que es Carlos Monsiváis. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el Museo del Estanquillo, que abrió en 2006, es un museo de entrada libre, eso Muy era bien. algo que le interesaba a Montsiváis, no Por que supuesto. fuera accesible a toda la población, um, y que alberga alrededor de más de 20 mil piezas, Sí. Entre obra gráfica, fotografía, documentos históricos. Miniaturas. Miniaturas, que era su gran fascinación. Y los gatos. Y todo, todo <laughs> no pudieron tiene entrar. que ver. Perdón. Esos no se exhiben. Sí. Exactamente. Pero eh, todo tiene que ver con la Ciudad de México, que era su claro. gran pasión, ¿no? Sobre todo. Y, sí. y bueno, eh, pues resulta muy sorprendente también. Pues descubrir. Eh, lo peculiar, lo sui de esta colección, que no es de pintura, no es de fotografía, sino es de todos las eh, los géneros, ¿no? De todos los medios. Y por eso, precisamente, eh, para él era como un estanquillo. No, no o sea, porque ahí el nombre. Un lugar en donde puedes encontrar de todo. De todo, ¿no? por supuesto. Y claro, lo que es muy interesante es ver cómo ese todo. Siempre se refiere a la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto, él veía a la enorme Ciudad de México como, pues, como, un todo, ¿no? Carlos Monsiváis es uno de los grandes, grandes escritores del siglo XX mexicano. Él, pues, habló tanto y tanto de la Ciudad de México era su pasión. Y finalmente, pues, fue un poco después de su muerte o, o ya cuando él vivía tenía consolidada esta idea. Él él muere en 2010 y el museo uh -huh. se inaugura en 2006, sí, o ¿verdad? sea que le, le toca todavía le toca, cuatro, sí, años cuatro años de, sí. eh, pues de, de atestiguar eh, estas exposiciones. Digo atestiguar porque él no quería que este museo fuera eh, ni un culto a su personalidad, claro, eh, ni, o sea es decir no quería que fuera el museo Carlos Monsiváis, por ¿no? supuesto. Um, y, y él, bueno, tampoco estuvo involucrado en la organización, directamente en la organización de las exposiciones, ¿no? Claro. Este, si no era simplemente poner ahí eh, a disposición del público, pues, esta, esta enorme colección, ¿no? Háblanos un poco de las colecciones. A ver, por ejemplo, dices que están compuestas por, por una cantidad impresionante de artículos. Y ha de haber algunas categorías. ¿Puedes platicarnos de alguna de ellas? Sí, ¿De varias? Sí, mira, este... Esta colección, por eso digo que es alrededor de 20 mil piezas, porque eh, todavía no se ha terminado de catalogar y no se ha terminado de encontrar todo lo que hay. Claro. Um, o sea, Monsiváis dijo mi colección, pero jamás dijo muy bien dónde estaba toda. Eh, más o menos. Lo que pasa es que cuando se abre el museo, él dice. Él hace una división ah, muy bien. y dice: bueno, esto va para el museo y esto se queda en mi casa. Claro. Entonces, eh, eh, de todas maneras, desde que se abre el museo, se, se ha este, echado mano de la obra que está, que permanecía todavía en, en la casa. Claro. En calidad de préstamo, por supuesto. Por supuesto. Um, y entonces, por eso. Estas, estas piezas que siguen ahí y que, bueno, pues están a cargo de, hay una albacea, este, eh, digamos, todavía seguimos consultando y pidiendo esos préstamos, wow. pero eh, no, digamos, no, no se ha registrado, entonces no tenemos un número preciso, pero sí sabemos que son más de 20 mil piezas. Ahora, en términos de lo que se ha encontrado, eso es muy... Eh, eh, pues es muy fascinante porque eh, para algunos eh, mucha gente cree que lo que coleccionaba eran eh, curiosidades o chacharas, ¿no? Sí, sí. Y sí, es pues rito, ¿no? eso no es eh, pues nada cercano a la realidad porque, eh, digamos, lo que a él le interesaba, él era un gran crítico de arte sí. y un gran conocedor tanto de la gráfica como de la fotografía. Sobre Entonces, todo, ¿no? eh, tenemos uno de los acervos fotográficos más importantes del país. Por ejemplo, que, que eso es algo que no se había descubierto hasta 2015, que hicimos una exposición uh -huh. dedicada únicamente al acervo fotográfico. Uh -huh. Y este eh, curador que invitamos, eh, um, Alfonso Morales, eh, que, que es un gran estudioso, estudioso de la fotografía mexicana dijo bueno es que este acervo va desde las primeras fotografías de México en el siglo XIX wow. ajá, hasta los fotógrafos contemporáneos de... de quien él era gran amigo oh, como Graciela Iturbide por este pues, por supuesto este Héctor García o sea eh, Nacho López los, los artistas los fotógrafos contemporáneos eh, pues más importantes de y los eh, de, del siglo XX como Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo. Este, entonces, eh, tenemos todo ese panorama, ¿no? Desde las primeras fotografías hasta esto, ¿no? Él era un, un gran conocedor de, de la fotografía. Entonces, eh, digamos que eso no solamente es una gran sorpresa, sino que además, eh, y bueno, son más de 20 mil. Sí, impresionante, ¿no? Carlos Moisibáis, pues se caracterizó por ser pues un enorme, vamos, a, lo voy a decir así, un cronista, pero de los grandes cronistas, ¿no? O sea, alguien que era capaz de, como lo dijo Aldo, perdón, uh -huh. como lo dijo Aldo, este, pues abarcaba, pues en este caso, desde el siglo XIX en la fotografía hasta lo que te había en ese momento pues casi casi hasta el final de sus días, ¿no? Montevideo produjo hasta el final de sus días una impresionante cantidad de literatura, de, 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 de ensayo, de crónica que, pues se suma, pues supongo que a todo este acervo, ¿no? Porque gran parte del acervo de Montevideo no solo son sus colecciones propias y en el museo, sino también toda la literatura que, pues que él produjo, ¿no? Sí. No sé si estoy. Sí, o sea. Eh... Es muy interesante que eh, la colección de arte que nosotros albergamos es una... Eh, eh, ilustra las, las ideas de las que él escribió en sus libros. Así ¿no? es, así es. Entonces, digamos, es como si lo estuvieras leyendo, pero de una manera eh, a, trave, a partir de, de las obras de arte. No, no directa, exactamente. Y bueno, volvamos al Museo del Estanquillo. 2006 es el año de su inauguración. Ya pues ya llevan casi 15 años. ¿Qué tienen preparados para nosotros? Febrero, marzo. Cuéntanos un poco. Bueno, ahorita tenemos dos grandes exposiciones, digo grandes, no solamente por el número de piezas, sino por los temas y por la afluencia que afortunadamente hemos tenido. Eh, tenemos una exposición que se llama Actuamos Como Caballeros o Como Lo Que Somos, <laughs> dedicado a el humor en el cine mexicano. Así es, ¿no? Entonces es una revisión eh, que hizo Rafael Barajas, el Fisgón, uh -huh. junto con César Costa, el actor y cantante, wow. que, quien también pues, protagonizó varias de estas películas. Uh -huh. Entonces es una eh, investigación sobre eh, el humor en el cine, centrado sobre todo en la época de oro y, digamos, hasta los 70, ¿no? ¿Y es una reflexión sobre la masculinidad como su nombre o, o es algo más abierto? Es eh, más abierto, pero eso es lo interesante: de cómo en estas películas, que son grandes películas. Por supuesto. Este, y son, digamos, íconos de la cultura y están en el imaginario absolutamente presente, tanto las películas como este. Eh, pues los varias escenas, pues obviamente los actores, ¿no? o algunos temas musicales, claro. etc. Eh, todo lo que ello contiene, que era lo que a Monsivais le interesaba tanto del cine claro. nacional. ¿no? Es decir, este, que ahí tenemos, eh, digamos, los patrones eh, del nacionalismo. Eh, del Estado, Por supuesto. ¿no? Tenemos esas, precisamente esas convenciones, las de, convenciones. de lo masculino, lo, masculino, lo femenino, lo femenino y todo lo demás. Por supuesto, las clases sociales. Por supuesto. La raza, de raza, ¿no? Es decir, el, eh, los indios, este, los obreros, sí, los, los albañiles. Vestí, sí, sí, este, sí, sí, sí. La clase industrial, ¿no, La digamos. clase industrial, los ricos, ¿no? Este, y, y, y digamos, las. Eh, Empleadas domésticas, ¿no? O sea, todas esas este. esas figuras que son parte de este. de este cine y que, y que a Monsevez le interesaba tanto reflexionar acerca de exacto, eso, ¿no? Exacto, eso. Entonces es una exposición pues muy, eh, muy interesante, muy bien lograda, porque. Son fotografías, muchas son eh, stills de, de esas eh, películas. Ay, para quien no sabe qué es un still, es una foto, un fotograma a una parte del, de la de película. La película. Que además eran eh, realizadas por grandes fotógrafos. Sí, por supuesto, ¿no? de la Entonces, gran tradición fotográfica. -musicana. digamos, todo es eh, a, lo, a lo grande en estas obras, ¿no? O sea, son eh, grandes directores, actores, escenógrafos, eh, y, y este, y fotógrafos, tanto los cinefotógrafos, como por supuesto claro. Gabriel Figueroa, sino eh, foto, pero también fotógrafos que son los que hacen las fotos fijas, ¿no? Claro, sí. eh, Entonces, bueno, tenemos esto, hay eh, bastantes clips este, cortos, para ser, o sea, no ser despiadados con el espectador. Por supuesto. Cortos este, de estas películas emblemáticas, ¿no? O sea, vamos, desde dos tipos de cuidado, uh -huh. hasta eh, por supuesto. Eh, no sé mauricio las Garcés. películas sí y las películas de, de, de luis buñuel por ejemplo no que también este, eh, digamos, incur hizo este otro tipo de humor por supuesto. Bastante diferente, pero con la, con los mismos actores, este mexicanos, etcétera, ¿no? Um Esta y es tenemos una exposición. memorabilia. O Exacto. sea, tenemos el traba, el traje original de Tintán. Oh, impresionante. Y el traje original también de Cantinflas, que pues afortunadamente las familias nos hicieron el favor pero de prestarnos. Muy bien, eso, ¿no? eso es algo uh -huh. muy relevante porque, pues Fotos en un mundo inundado de fotos, aunque son fotos antiguas, de momentos que ya no están por aquí, de, de, de usos y costumbres, que ya no sí estamos muy familiarizados, pero, pero cuando vemos la prenda, cuando casi casi podemos sentir que, que, que la piel de, por ejemplo, Tintán o de, o de Cantinflas estuvo ahí en contacto con esta prenda directa, es un, es un cambio en nuestra personalidad que, bueno, no es un cambio en nuestra personalidad, pero sí puede llevar a una impresión bastante grande. Y para eso son los museos, ¿no? Sí, efectivamente. Y también eh, se trata de, de reconocer el trabajo de los eh, artistas que hicieron los carteles de estas películas. Oh, ¿no? que son normalmente sí quedan mm. un poco en el olvido. Porque sí, eh, efectivamente. O sea, no, 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 se no, sabe, no, no sabes quién lo hizo y, y resulta, tenemos todo un muro dedicado, por ejemplo, a los carteles que hizo Ernesto García Cabral, el Chango Cabral. Que era pues, un, un gran artista y que estaba muy cerca del cine y de los actores. Era muy eh, amigo de, de varios actores como Tintán. Uh -huh. y, eh, y precisamente de Tintán hizo muchos, muchos este, carteles donde uno puede ver, son grandes dibujos, ¿no? Sí. Llevados, pero no solamente grandes dibujos este, con ese conocimiento de la anatomía que él tenía, sino. Eh, captar la escena adecuada, o sea, en una sola escena, o sea, en un solo cuadro, tienes que contar de qué se trata la película. Básicamente, ¿no? sí. Y un que reto. llame la atención de la gente, ¿no? Sí. Sin es, que le cuentes toda la película. Yo supongo que antes de que fueran tan famosos los trailers, ¿no? Que ahora podemos verlos en internet o en... Tú lo único que, la única gran posibilidad de expresar lo que tu película iba, iba a dar era un cartel. Exacto. Entonces, que lo veías era un reto. Al pasar por el cine, etcétera, ¿no? Entonces habla de una dinámica, de, de una narrativa muy específica que quizás ya no ya no funciona así porque, bueno, ahora con la gran afluencia de medios, pues bueno, el cartel. Ya quedó muy minimizado, ¿no? Pero por ejemplo, en esta, en esta exposición, o en esta parte de la exposición, pues podemos descubrir cómo veía, cómo ve, cómo se veía la gente a sí misma y cómo veía su mundo. Y gran parte de ello es la, la reflexión que aquí Aldo nos hace uh -huh. el favor de comentar sobre Multivice. Sobre Entonces sobre este Entonces, por por otro era un lado ¿verdad? también. ¿eh? Era una exposición. Este es un, tan solo una exposición, pero o sea, co como, como te digo, hay, hay muchas capas de lectura eh, hay muchas maneras por donde llegarle toda la gente por supuesto de México y por supuesto de América Latina y de España digamos Iberoamérica eh, que visita la exposición se siente absolutamente identificado claro. con o sea recuerda algunas de las películas este etcétera y también eh, digamos reconocer el trabajo es lo que hace esta exposición de eh, actores eh, que Monsibáis admiraba eh, mucho, ¿no? Que era, bueno, por supuesto, Tintán y Cantinflas, eh, que ellos pues, ya no necesitan más reconocimiento, ya lo tienen, pero sí de estos otros actores que a Monsibáis le fascinaba eh, y, que, y que quedan un poco en segundo plano, ¿no? Como Fernando Soto Mantequilla, por ejemplo. O, eh, o Vitola, ¿no? O Vitola, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ejemplo ¿no? Y bueno, por supuesto, Joaquín Pardabé. Este, entonces, bueno, eh, digamos, todo, todo ese México que, que ellos construyeron uh -huh. en el cine que eh, reflexiona acerca de una época, de una economía, de una política, eh, y, de, y que precisamente para tener sentido del humor, lo primero que se necesita es inteligencia. ¿no? Dicen por ahí. ¿no? Entonces, eh, son películas, pues... Digamos, con mucho, con eh, mucho trabajo humor. detrás, ¿no? Sí, uh -huh. sí no, que sin también duda, se ¿no? reconoce en, estas, en esta exposición. Ah, y, muy bien. Este, Y bueno, y la segunda exposición que tenemos es, se llama El espíritu del 68, Ajá. que es, eh, oh, por supuesto, lo hicimos en el marco de esta conmemoración de los 50 años uh -huh. de, de este año tan decisivo para México y el mundo. Y, y bueno, pues la curaduría es de, de Rafael Barajas el Fisgón, contamos con la asesoría también de Jesús Ramírez Cuevas, y, um, y lo que qu queríamos era no hacer una exposición dedicada eh, al 2 de octubre. ¿No? Como, sí, claro. Sino, eh, como su título lo dice, al espíritu del 68. Es decir, hablar de <coughs> el contexto eh, político. Eh, internacional uh -huh. y, claro. y lo que sucedió aquí en México, eh, también de los logros, ¿no? Es decir, eh, de los derechos que obtuvo la juventud. Claro. ¿no? Sí, ¿Qué pasó después, no? Este, que normalmente no estamos muy enterados. Digamos o sea, que es un parteaguas. Claro. O sea, dejar claro que el 68 es un parteaguas. O sea, que nada es como era antes. Exacto. De ese Todo año, cambió. ¿no? Todo y cambió. no solo en México. Es como dices, ¿no? 68, Vietnam, París, el verano del amor, o sea, es, hay toda una connotación histórica completa. Sí, entonces, bueno, hablar por supuesto de lo que significó a Vándaro, este, los textos que escribió Monsibais en el momento, ¿no? Y por supuesto que, o sea, este, por supuesto que se hace, eh, me, eh, el movimiento estudiantil, pues es, digamos, ahí el personaje, la figura principal. principal eh, y, y bueno, tenemos por ejemplo la placa que se removió del metro, ¿no? oh. La placa de Díaz Ordaz, ¿no? Sí, claro. Que bueno, pues ya, ya retiraron y entonces, bueno, conseguimos el préstamo por parte del, de la Ciudad de México. Oh, muy bien. Y lo importante es que existe la placa, ¿no? Que existe, sí. Y, y, este, y bueno, tenemos una serie ahí de retratos, de diferentes retratos, de caricaturas de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Este, lo los cari grandes caricaturistas hasta eh, un dibujo por ejemplo que hizo Carlos Fuentes que nadie poca gente sabe que Carlos Fuentes dibujaba sí realmente y él era un, yo lo acabo de descubrir un también. gran un gran dibujante ¿no? sí uh -huh. entonces hay que ir a verlo por supuesto entonces hay muchas cosas que ver tenemos una pieza impresionante de Arnulfo Aquino ¿no? que es pues uno de los artistas que estuvieron más activos en el, en el 68 <laughs> con esta digamos esta fusión que, que tuvieron que, que crear entre arte y propaganda claro no entonces toda esta estética tanto de la bueno por supuesto la paloma intervenida con el este con el puñal sí. este, toda esta gráfica estas imágenes que aparecieron a, a partir de ese año, ¿no? O sea, los granaderos como gorilas, ¿no? Ajá. Los tanques este, de guerra entrando a, este, pues, a Tlatelolco pero también a Ciudad Universitaria. Este, entonces, todo eso, ¿cómo, ¿cómo se vivió en el arte? Y, y bueno, pues Arnolfo aquí no fue uno de los principales protagonistas y que nos eh, también nos hizo el favor de prestarnos una buena cantidad de su obra. Entonces, eh, pues es. Es una exposición muy, o sea, sobre todo que llena de esperanza, ¿no? Ah, es muy es, bien. Es decir, de ver que las cosas sí se pueden cambiar y que es pues, resulta muy afortunado que lo estemos presentando justamente en el 2018, donde <laughs> estamos viendo que las cosas sí se pueden cambiar, ¿no? Así es que, que se logró... Bueno, que estamos viendo un hito, ¿no? En la historia de México. Efectivamente, digamos, otro parteaguas, ¿no? Así es, parteaguas, homenajeando a un parteaguas. Cuéntanos, ¿dónde está el Museo del Estanquillo? Bueno, estamos ni más ni menos que en una de las esquinas, pues, más eh, importantes, más bonitas, eh, de mayor circulación. Famosas. Y digo, importante en términos históricos, sí. este, pues, de América Latina, ¿no? Sí. Este, este centro histórico es. Eh, el centro histórico más importante de América Latina, del continente, ¿no? No, no, no de América Latina, podemos, sino podemos del presumir. continente americano, ¿no? Sí. Este, eh, ah, y, y bueno, pues estamos en justo Isabel La Católica y Madero. Entonces, bueno, pues contamos entre, digamos, la ubicación, el edificio imponente. Exacto, el edificio es un edificio hermoso, hermoso. Me parece que era una joyería. Era una joyería y. Y, y entre esos dos factores y, y el nombre de Carlos Monsiváis, digamos, el cariño y la admiración que todos le tenemos, pues eso hace que eh, tengamos una afluencia impresionante. Tan solo en 2018 uh -huh. tuvimos eh, eh, 190 mil uh, visitantes. Impresionante. ¿no? Entonces, eh, la entrada es gratuita. Eh, la entrada es por Isabela Católica 26. Y eh, bueno, pues visítenos también en nuestras redes para estar al tanto no solo de las exposiciones, sino de las actividades que tenemos, ¿no? O sea, tenemos eh, conferencias, presentaciones de libros. Eh, este 9 de marzo, eh, que es un sábado, 9 uh -huh. de marzo, eh, vamos a presentar dos libros magníficos que acaba de publicar la UNAM. Eh, sobre el 68, son dos tomos. Y bueno, va a estar Elena Poniatosca eh, presentando estos libros entre otros eh, amigos del museo, ¿no? Y bueno, pues todas las actividades son, son gratuitas. El, el, el área de servicios educativos siempre está muy activo. Entonces, tenemos visitas guiadas en español, en inglés, en francés muy este, bien. y eh, talleres para todas las edades. Wow. Y, y absolutamente gratuitos, ¿no? O sea que van eh, de acuerdo a las exposiciones, ¿no? Donde, uh -huh. pues, este, en este caso. No solamente para los niños, sino para todo el mundo. Coméntanos algún taller que tengan. Bueno, eh, tenemos ahorita un, un taller de stencil. Oh. Entonces, eh, ese está, está muy padre. Y otro que se llama Detrás de cámaras, referente a la exposición de, del este, de, de, de cine mexicano. Uh -huh. um, con. Eh, Periódicamente, una vez al mes, tenemos eh, un taller que hacemos con el eh, Centro de Estudios Neurológicos de la UNAM este, acerca de cómo, cómo funciona el cerebro, oh, qué pero en términos del arte. Ah. ¿no? O sea, cómo pinta tu cerebro y cómo baila ¿Cómo? tu cerebro. Oh, muy bien. ¿no? Entonces, digamos. Entonces, bailas es, y pintas. efectivamente. Y... Oh, qué hermoso. Sí, es muy participativo y es para todas las edades. Para todas las edades. O sea, sí. que nuestro público mayoritario, chicos de secundarias técnicas, por favor. Carlos Monsiváis es uno de los grandes nombres de, no solo de la literatura, sino de la cultura mexicana. Entonces, por favor, acérquense, es gratis. No solo, no solo las colecciones, no solo la esencia de Carlos Monsiváis. También está un edificio maravilloso. Ustedes se pueden sentir casi casi pues en París, voy a decirlo así, porque es de corte, de corte parisino, vamos a decirlo. Se la van a pasar muy bien. Vayan, por favor. Volvemos. Aldo, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, eh, decir, por ejemplo, que esa capacidad que Monsiváis tenía eh, en vida eh, de estar presente en todos los lugares al mismo tiempo. Impresionante. Eh, Continúa. continúa ¿Sabes? es pues porque nosotros en el estanquillo, en el corazón de la Ciudad de México, que era un lugar que él, eh, digamos, amaba, nos, él amaba la ciudad, pero el centro histórico sí. es el epicentro no de ¿no? todo, ¿no? Sí, sí, En términos sí. de política, de historia, de todo, ¿no? Um, pues nosotros albergamos la, la colección de arte, pero eh, la Biblioteca de México, ubicada ahí en Valderas, uh -huh. eh, alberga su eh, colección de libros, ¿no? Bien. O sea, su biblioteca personal. Su biblioteca personal. Sí. Y entonces es un lugar que tienen que ir sí, a visitar, por favor, porque, eh, bueno, la arquitectura de él, esa biblioteca está adecuada a los intereses de Montevideo. Entonces, digamos, los libreros asemejan... Eh, grandes rascacielos oh, oh, qué ¿no? hermoso. Eh, y la decoración fue eh, hecha por Francisco Toledo, quien era su gran amigo y entonces sí, digamos hay tapetes y son eh, el piso eh, está, son es de gatos, ¿no? Entonces, <laughs> digamos, es un lugar eh, padrísimo visualmente sí. y uno puede consultar absolutamente todo. Ahí la gente eh, que trabaja ahí te puede decir este, dónde encontrar están es muy interesante ver los temas que a él le interesaba claro ¿no? es que eso define no su gran sí, parte de su vida o visión. sea él él era un gran eh, apasionado del siglo XIX por ejemplo porque bueno pues es el momento en el que se inventa este país por ¿no? supuesto eh, y um, bueno hay muchos títulos en inglés por ejemplo ¿no? y eh, muchos títulos sobre cine también uh. No que sea, era su gran otra pasión su gran ¿no? pasión y muchos títulos sobre diversidad sexual sobre libros que era <coughs> son y sobre todo en el momento en que fueron comprados muy difíciles de encontrar aquí en México oh. ¿no? que se publicaban en Inglaterra sí, claro, en o, otras partes o del sea, mundo ¿no? y, él, y él y él con, todos con sus, sus, viajes, sus viajes entre sus viajes se los traía aprovechaba ¿no? y entonces bueno eso es fascinante vayan se le van a pasar muy bien en ese es, es el fondo personal Carlos Monsiváis, en la Ciudad de los Libros, aquí en Valderas. Uh -huh. y, este, y bueno, eh, que su colección de películas, de DVDs, está albergada en la Cineteca Nacional y también es un centro de consulta gratuita. O Entonces, sea, va, si pides una película. Y que la puedes ver. Ver ahí, yo, oh, muy bien. No para préstamo, no, no para no. casa, pero la puedes la vez, ver la ahí. ahí. ¿no? O sea, tinta. hay su cabina, audífonos y ahí puedes ver. A todas las películas. Lo que es muy impresionante es que efectivamente están todas las obras maestras de la cinematografía mundial, ¿no? Sí. Porque él no era solamente un apasionado del cine mexicano, sino del cine de Estados Unidos, específicamente de. O sea, de Hollywood, del cine de los 30, 40, 50. Eh, pero. Eh, Está toda la cinematografía ahí, ¿no? Este, del mundo. Entonces, eh, pues esto ha sido, fue un trabajo maravilloso de la Cineteca Nacional de hacer estas sí. copias y ponerlo a disposición. A disposición del, del público. público. O sea, te vas una tarde ahí y puedes ver cualquier cualquier gran obra que, que esta gran, que esta gran mente lo voy a llamar así pues nos hizo el favor de, 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 de reunirlas, de compartir para nosotros. Yo creo que todavía no hay un mexicano que, que aspire a, pues a todo el trabajo que hizo Carlos Montsiváis en este aspecto, porque sí es cierto que hay grandes mexicanos, pero, pero Montsiváis tocó una rama o juntó todo en un punto o alrededor de él mismo, ¿no? Entonces es muy, muy único, muy específico de la mexicanidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y que es mucho más eh, rico ver cómo reflexiona él justamente de lo que dices de la mexicanidad uh -huh. que es absolutamente diferente a cómo un historiador puede acercarse claro. a cómo eh, un músico, un este eh, novelista, etcétera, ¿no? Lo, lo impresionante de Monsiváis es que esta, es esta perspectiva total, total. de la realidad, ¿no? Exacto. Monsiváis es Puedo decirlo yo, uno de los grandes, el último gran universal, o sea, él era libre de, de abarcarlo todo sin las restricciones, como dice Aldo, de la ingeniería, de la literatura, él simplemente llenó su cerebro con, y su corazón con todo lo que le interesó y jamás se limitó. Y eso lo hace... Un ser muy especial porque habla del pensamiento universal que, que formó el mundo en el que vivimos. Por eso, quizás, su gran encanto con, con la Ciudad de México. La Ciudad de México surge a partir de un enorme cambio en el mundo, de la apertura del, del pensamiento pues, que después devino en el, la Ilustración y que construyó esta ciudad bajo nuevas reglas, bajo nuevas formas de, de pensar. Y bueno, él lo resumía, me parece, ¿no? Aldo, pues. Pues Muchas nos, gracias. nos vemos en el Museo del Estanquillo. Por favor, chicos. Pueden llegar este, libremente, o sea, gratuitamente. Eh, pueden ver las exposiciones o pueden eh, consultar los horarios para las visitas guiadas. Y si son grupo y quieren programar una, visita? una visita, también eh, pueden llamar. Tenemos eh, el, ¿El número? teléfono, ¿no? 5521-3052. Eh, con. Eh, Puede, con el conmutador o directamente a la, a la extensión 108. Sí, ahí, ahí lo van a ser atendidos. 55-21-30-52. 5521 Aldo, muchas gracias por tu visita, no, la gracias verdad. A ti. Todos en Secundarias Técnicas estamos muy agradecidos de todo lo que nos has venido a decir. Y te esperamos próximamente, ¿qué te parece? Sí, Para ver las que... veces que quieran. Muchas gracias, Aldo. Eh, Me dale, despido, pues. muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jacinto Adano. Esto fue Caminando por la Cultura. Agradecemos a nuestro director general Ernesto Gutiérrez Garcés las facilidades para realizar todos estos programas, traer a todos estos invitados. No se, no se pierdan nuestra programación, suscríbanse, la campanita por favor. Muchas gracias, me despido. Hasta luego.